That's good, Ray. Yeah. I liked it. Yeah. Todos estos clásicos de ayer, hoy y siempre, como El bueno, el feo y el malo, Rayman, Fargo o Rocky, tienen algo en común: este poderoso rugido. Metro-Goldwyn-Mayer está de celebración, cumple 90 años y ha lanzado una campaña mundial para honrar la herencia legendaria del estudio. I got an idea for a movie. Hi, it's Sylvester Stallone, and we're at the TCL Chinese for the 90th anniversary of MGM. I just want to say about Leo the Lion, it's one thing to see them on screen or in the jungle, but when you're up close, you realize who's the real king in the world here. Representing MGM today is an unbelievable honor. When I was a little kid growing up, I used to come to the movies and we'd see that roaring lion. That was symbolic and synonymous of Hollywood. Fundada en 1924, cuando el magnate de teatro Marcus Loeb compró y fusionó Metro Picture Corp. con Goldwyn Pictures y Louis B. Mayer Productions, una fusión que simboliza la época dorada de Hollywood. Desde su creación, la compañía ha liderado la industria con la creación de algunas de las mejores estrellas de Hollywood y ha recibido más de 175 premios de la Academia, incluyendo 14 galardones a Mejor Película. Con la magia del rugido de Leo indemne al paso del tiempo, MGM has stood the test of time. We may have had the eye of the tiger, but it was the lion that put us on the map. Whenever that lion comes on and roars, it's just like the majestic feeling of something great's gonna happen. Metro-Goldwyn-Mayer espera seguir explotando el invento de los Lumière por muchos años y seguir haciendo muchos sueños realidad.